Me complace entregarle este tiempo de reflexión. Soy Delson Dani Morales. Cierto pastor dijo que en su congregación había un hombre muy rico, que si éste hubiera sido pobre, él le habría hablado acerca de la salvación de su alma, pero que él, como pastor, creía que sería presuntuoso hablarle de eso a dicho rico. Un día, uno de los miembros se le preguntó al hombre rico: «Señor X, ¿ha aceptado usted al Salvador?» Este hombre, conmovido y con lágrimas en los ojos, respondió: «Agradezco a usted que me haya hecho esta pregunta. Durante mucho tiempo he estado muy preocupado por esto, y siempre pensé que el pastor algún día me hablaría de este importante asunto. ¡Oh, cuánto he deseado que me hable de mi Salvador! Si me hubiera hablado, yo podría haber tenido tranquilidad». En nuestros días hablamos de muchos asuntos con nuestros conocidos, familiares y con personas que nos encontramos por doquier. Hacemos mención de la situación política, social y económica del país, de los resultados en los deportes, de telenovelas o reality shows. Hablamos del vecino, de la mascota, de la congestión del tráfico. Pero quienes somos hijos de Dios, le comunicamos a quienes aún no creen en Jesús como su Salvador acerca de su necesidad urgente de salvación. El asunto es serio. Si una persona muere sin haber admitido que es pecadora, si no ha venido a Cristo para que Él la salve, esa alma irá a la condenación eterna, sin ninguna opción de perdón. Estará separada por los siglos del reino de Dios en un lugar de tormento. Si Dios nos permite que a diario interactuemos con otras personas, es para que les mostremos el camino al cielo. Es para que les presentemos a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los días mueren personas con el infortunio de partir sin haber arreglado cuentas con Dios. Hoy, háblele a alguien, no importa quién sea, de la apremiante necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio, porque al morir no hay más oportunidad de salvación. Y si usted aún no se ha humillado ante el Señor Jesucristo, hágalo ahora mismo. Pídale perdón y ruéguele por su salvación, pues su destino eterno está en juego. La Biblia dice: «Cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron». Hebreos 3:15. Escuche más de las Sagradas Escrituras en Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. WhatsApp 311-830-4162. ¡Hasta la próxima!